Todas, una vez más les damos la bienvenida y agradecemos su acompañamiento en esta mesa de conversación que nos brinda el Ministerio de Educación de la provincia a través de su página de Facebook. La Subsecretaría de Educación Inicial hoy convoca a toda la docencia santafesina a continuar con el trayecto de formación de la línea de acción referida a las artes visuales. Este encuentro es una invitación a pensar cómo construir una mirada sensible, crítica y reflexiva con respecto a las artes visuales, a la imagen visual, a las obras de arte, entramando los conocimientos que son parte de esta formación que iniciamos a principio de año y el análisis de las prácticas pedagógicas que se realizan a diario en las instituciones. En este sentido, nos hacemos algunos interrogantes como: ¿enseñar a mirar o a copiar a los artistas? ¿Cómo enseñamos a aprender de los artistas? Y este es el gran interrogante que lleva como título el conversatorio de hoy. Para esta disertación nos acompañan Patricia Berdicheschi y Fernando Ríos, que son profesionales de las artes visuales y también son parte del equipo pedagógico de la Subsecretaría de Inicial. Para comenzar, le voy a dar la palabra a la subsecretaria de Educación Inicial, licenciada Rosana Sencha. ¿Está Rosana? Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hola, Fernando, Patricia, Antonia, gracias por comunicarme, gracias Diego por estar acompañándonos en este nuevo encuentro que de algún modo nos va a hacer pensar en estos interrogantes que Antonia recién, estas interpelaciones que Antonia recién relataba con estos dos grandes maestros que tenemos con nosotros en nuestro equipo. Y la verdad que denota este encuentro y los que ya venimos teniendo en esta línea y en otras líneas de la subsecretaría, denota esta claridad de los lineamientos provinciales, de los ejes priorizados que tienen que ver también con la construcción que estamos llevando a cabo del diseño curricular, que también nos acerca otro modo de pensar las artes, en este caso las artes visuales, y poder ir tramitando hacia el interior de las propias instituciones, con los equipos pedagógicos, con los equipos docentes, una transformación sumamente necesaria para poner la mirada en esto que nos cuentan Patricia y Fernando en cada encuentro que tenemos, ya sean estos encuentros que son un poco más masivos porque son provinciales, y en estos otros encuentros que tan gratamente nos han ido devolviendo las directoras, las docentes que se suman, estos otros encuentros más cercanos que son MIT que vamos teniendo a lo largo de este trayecto y por el cual también les quiero agradecer la presencia, y no solo agradecerle la presencia, sino el compartir la experiencia de la institución, porque nuestro sustento está anclado certeramente en lo que pasa en las instituciones, en lo que creemos que está bien y hay que sostener, y en lo que creemos que a lo mejor tenemos que empezar a transformar, en correlato con otras situaciones de aprendizaje que suceden hoy en los jardines de infantes, en las secciones de nivel inicial, para las primeras infancias, para el nivel inicial. Así que, bueno, Patricia, Fernando, un gusto que estén acá. Gracias, Antonia, por acompañarnos y ordenarnos en la conversación. Quiero contarles que para nosotros de verdad es esto que dice la ministra Adriana Cantero, un sacudón a la escuela, un movimiento, y quiero dejarles los saludos de ella y los saludos del secretario Víctor de Bloch, que también acompañan no solo en estos conversatorios, en estas conversaciones, sino también con políticas que requieren de inversiones, que requieren de presencia, que requieren de presencia en las instituciones y que fundamentalmente valora el trabajo de todas ustedes y de todos ustedes. Gracias. Cuando nos digan, empezamos. Gracias, Ro. Igual quiero decir que a mí hoy, de un montón de lugares que exceden la provincia, porque la generosidad creo que tiene el Ministerio de la provincia de hacerlo abierto. Saludos hasta de Colombia tuve hoy. Así que. Sí, Patri, permitime agradecerle, por favor, a la gente de la educación privada,
que con ellos compartimos todo eso, este trabajo, le pasamos las invitaciones, ellos se suman muchos docentes, no solo en este, sino en todos los conversatorios que venimos haciendo, y la devolución que hacen es la verdad que reconfortante. Quiero agradecer siempre a la educación privada de primera infancia que están acompañándonos, contactándonos para compartir esto que hacía muchísimo tiempo que no sucedía, ¿no? De poder hablar, buscar un lenguaje común. Bueno, cuando nos digan empezamos. Bien, perfecto. Voy a compartir lo que me salga. Ven, ahora no me sale. Bueno, ya me va a salir. Bueno, un minuto. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Se ve? Sí. Si se ve, Antonia, da tres golpes. Sí, sí, se ve todo. Perfecto. Perfecto, ¿no? Porque como nosotros no los vemos, bueno. Estas imágenes, en un rato ya vamos a ir contando, es una selección de imágenes que van a aparecer en este conversatorio, que tiene este nombre, ¿cómo enseñamos a aprender de las y los artistas? En el anterior conversatorio nosotros estuvimos hablando que en el enfoque actual de las artes visuales se plantea que este es un lenguaje que se enseña y que se aprende. Se aprende en tres direcciones: mirar, hacer y comprender las imágenes. Y que como todo lenguaje expresa y comunica ideas, emociones, sentimientos en imágenes. Y acá elegimos esta imagen, una imagen de un artista de Santa Fe, Augusto Schiavone, un artista rosarino. Justamente con los pintores amigos se llama. Una cosa que quiero decir, porque nosotros insistimos con esta palabra, las artes visuales como lenguaje. Y la verdad que es mucho más que un lenguaje. Las artes son mucho más que un lenguaje, ¿no? Ya lo vamos a ir explicando más adelante. Bueno, vieron que acá están los amigos. Y esos amigos, este que está acá, es este artista, Alfredo Guido. Todas estas obras que estamos mostrando son obras que están en los museos. Está en el Museo Castagnino, los museos de Santa Fe. Cuando nosotros nos sumamos con Fernando a este grupo, uno de los diagnósticos, una de las cosas que conversamos con Rosana, con todo el equipo, era que en las prácticas de enseñanza muchas veces aparecían artistas internacionales, mucho Van Gogh, mucho Kusama, Miró Locket, y no aparecía esta apropiación del patrimonio. Entonces, bueno, acá estamos trabajando con artistas argentinos y en especial con artistas mujeres también, algunos artistas argentinos vivos y también en especial santafesinos. Bueno, además de estar Guido ahí en esa foto, está Augusto, está Musto, Manuel Musto, está sentadito ahí, ya lo vamos a ver cuál es. Acá justamente Musto retrató a Schiavone. Estas dos obras también los santafesinos son dueños porque están en el Museo Castagnino de Rosario. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les pregunto a los chicos y a las chicas cómo decidieron estos artistas mostrar a los demás, ¿no? ¿Cómo decidió acá Schiavone mostrar a sus amigos artistas y cómo acá Musto decidió mostrar a Schiavone? Este tipo de preguntas, uno siempre les pregunta a los chicos cuando empieza a mirar una imagen, ¿qué ven? Y los chicos pueden contestarán personas, señores, y nosotros siempre les decimos, ¿son señores de verdad? Son representaciones, es una pintura, ¿no? Bueno, una pintura es algo que alguien elige cómo hacerlo. Si nosotros le preguntamos qué tienen de distinto, qué tienen en común, bueno, por ahí verán que tanto acá a Musto lo hizo con un tapadito anaranjado y con un sombrero, y acá Schiavone lo hizo con un sombrero. Se referirían a lo que se ve, lo que se quiso representar. Uno dice, pero ¿por qué eligieron? ¿Por qué eligió, por ejemplo, esta tela? Y ahí vienen todas las suposiciones. Bueno, parece que valora las culturas originarias.
Parece que la escena de un taller y que acá están tomando un vinito. Acá está el artista, los chicos les llamaría mucho la atención, que están todos con corbata, ¿no? También nos cuenta cómo se vestían los artistas en esa época. Ahora, lo que más nos va a interesar a nosotros es qué cosas van a decir los chicos, qué van a pensar, qué construcciones de sentido van a hacer a partir de estas obras. ¿Y por qué elegimos estas obras con Fernando? Nosotros tenemos ahora un grupo con muchas instituciones que están haciendo murales. Pero el otro día una institución hablaba de los retratos y salió un tema que ahora lo vamos a hablar en un ratito sobre los retratos. Entonces yo, cuando Rosana hablaba de lo que se aprende, ¿cómo estamos aprendiendo también nosotros de los problemas que surgen en el cotidiano a las maestras, con este grupo en el que discutimos, conversamos? Y uno de los temas era, una maestra dijo, bueno, los chicos te hicieron el retrato, el cuerpo entero, cuando el retrato generalmente es la cara. Bueno, fíjense que Chabón eligió un retrato colectivo y después de la Gioconda, el retrato más famoso del mundo es este, ¿no es cierto? Las Meninas. Y fíjense que es un retrato colectivo, pero también es el autorretrato de Velázquez. Y bueno, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que también sobre la idea de retrato, si nosotros no aprendemos de los artistas, no nos vamos a dar cuenta qué es un retrato, ¿no? Entonces, veníamos diciendo en el anterior conversatorio que trabajamos en estos tres ejes, en la producción, en la apreciación y en la contextualización. Y que esto quería decir, hacer imágenes, pero bueno, lo que nos decía Antonia, copiar es hacer imágenes. Bueno, sí, entonces mi celular hace imágenes, una fotocopiadora hace imágenes. Pero en la escuela nosotros hablamos de creaciones en las cuales los niños sean los protagonistas. Bueno, apreciar imágenes, que va a ser lo que va a pasar ahora, que vamos a hacer un recorrido con algunas propuestas. Comprender las imágenes y otros artefactos como productos culturales, que bueno, van a ver que no, vamos a dar un poco de contexto. Y esto último, ¿no? Desarrollar la mirada sensible, crítica y reflexiva. Esto que nos lo vamos a llevar toda la vida, trabajemos de lo que trabajemos. Pero vamos a fundamentar un poquito por qué decíamos esto del lenguaje, que el arte no es solo el lenguaje. Miren lo que decía Vygotsky, que es alguien que más estudió la creación y cómo el pensamiento sucede en relación al arte. Y él decía, la percepción de una obra artística representa un trabajo psíquico difícil. La obra artística no se percibe con una total pasividad. Y miren esta frase, no solo con los oídos o los ojos, sino mediante una complejísima actividad interna en la que la vista y el oído son solo el primer paso, el envión, el impulso básico. Entretener nuestros sentidos no es el objetivo final del proyecto artístico. Bueno, y esta es la frase que a mí me encanta. Lo principal de la música es lo inaudible. En las artes plásticas, lo invisible e intangible. Es esa otra cosa que nos pasa que necesitamos del arte siempre. Y termina este párrafo Vygotsky. ¿Acaso un cuadro no es simplemente un trozo de tela con cierta cantidad de pintura aplicada encima? Ese complicado trabajo de transformar la tela pintada en un cuadro pertenece por entero al psiquismo del receptor. O sea que los chicos van a ser quienes hagan de eso que está ahí una imagen artística. Por eso es importante qué experiencias les ofrecemos. Y en este proceso, ahí tenemos chicos mirando justamente una muestra de una artista Marina Rothberg de una grabadora argentina. En ese proceso de mirar, comprender, de hacer conexiones, van a ver que hoy vamos a trabajar mucho haciendo conexiones, relaciones, se aprende mucho más que un lenguaje. Se aprende de las culturas que la producen y también se aprende acerca de uno mismo. Entonces, como bien explicó Antonia, el subtítulo de este encuentro es Ni reproducir ni a la manera de. Algo que lamentablemente hace ya más de 3 décadas que apareció esta cuestión de que cuando enseñamos arte, también enseñamos a mirar, no solamente enseñamos a crear imágenes.
Pero a lo largo del mundo aparecieron estas prácticas de reproducción, muchas veces ligadas a proyectos comerciales, ¿no? Para vender tal vez algún tipo de libros que te ofrecían pintar o reproducir. No son propuestas realizadas por profesionales de la educación, ¿no? Pero fíjense qué interesante, cuando nosotros miramos o seleccionamos una foto como esta que está acá abajo, aunque nosotros estamos ahora limitados por una pantalla pequeña, podemos tener una noción del tamaño de esa obra de Schiavone. En cambio, acá arriba, esta maestra que está trabajando con obras de Berni, no puede esa nena desde la reproducción ver cómo es la obra original. O sea, todas las cosas que tenemos que hacer los docentes cuando no tenemos un museo cerca. Por suerte, digamos, Internet nos ofrece esta posibilidad de encontrar estas fotos. Bueno, ni reproducir ni a la manera de. Ahí tenemos las meninas y acá tenemos una obra de Picasso que, retomando las meninas, hizo una versión. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene Picasso con las niñas, los niños y las niñas del nivel inicial? El otro día lo conversábamos justamente con las compañeras del proyecto de murales. Los chicos llegan al mundo en una cultura. Entonces empiezan a imitar a quienes los rodean y si viven en una cultura que comemos con cubiertos, empiezan a aprender a imitar el uso del cubierto. Si viven en una cultura que se come con la mano o te sentás en el piso, van a imitar a esa cultura. Si nosotros, a mí me pasaba cuando era maestra jardinera que le ponía edulcorante al café y entonces los chicos querían ponerle edulcorante. Los chicos son imitadores por naturaleza. Así aprenden a vivir en una cultura. Pero además pueden crear, pero si yo de chicos les enseño a copiar, los chicos van a ser dependientes de esa copia, cosa que no le va a pasar a un adulto que sabe que está haciendo una versión, que no está copiando. Copiar es un hecho mecánico. Siempre decimos, el escáner, el celular, la fotocopiadora, copia, te lo saca igualito, una imprenta, sin necesidad de conmoverse ni de construir sentidos. Es un hecho mecánico. Ahora vamos a mirar un poquito de estas versiones que hacen los artistas contemporáneos o, fíjense, también en los Simpsons, ¿no? Pero ahora vamos a tomar esta frase de Octavio Paz. Para ver de verdad, hay que comparar lo que se ve con lo que ya se ha visto. Por eso ver es un arte difícil. Entonces ahí tenemos a los Simpson haciendo su versión de la última cena. Y como estamos trabajando con artistas mujeres y argentinas, bueno, ahí tenemos a María Pinto. A quien le interese, se pueden poner en internet María Pinto, Mi Pequeño Museo, y se van a poder bajar sus dos libros, Mi Pequeño Museo, donde ella reversiona obras de la cultura universal en Playmobil y en Barbies. Y abajo, un artista, un gran artista santafesino, Marcos López, un fotógrafo que tanto toma la cultura, justamente la cultura latina, digamos, de Sudamérica. Y ahí el asado en Mendiolaza, donde los apóstoles son sus amigos artistas. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras? Ven que la placa tiene otro color porque lo trajimos del conversatorio anterior. Algo que decía Imanol Aguirre, para que ustedes vean que también en España pasaba esto. Y él creía, claro, se copiaba de Miró porque estaba en España. Él dice, son prácticas pedagógicas basadas en la reproducción y copia de los resultados. Y también pone ese ejemplo de Pinto como Miró, porque parece que la gente elige cosas fáciles de copiar. Son actividades en que interesan más los logros que los procesos, las soluciones a las que los artistas llegaron que los problemas que se plantearon. Como esto ya lo hablamos, lo paso rápido, uno puede aprender de Miró, sí, ve un video sobre Miró y va a entender cómo pinta, ¿no? También, dice Imanol, esos criterios canónicos de elegir las obras fáciles de copiar y de los artistas europeos. Pero ahora aparecen estas otras, ¿no? Pensar porque lleno mi sala de puntos, estoy trabajando a Kusama, ¿no? Qué complejo el contexto de ese artista, yo no me animaría. O Paul Klee, artista de la Bauhaus, con todos los principios, podemos leer muchísimo sobre
no, se convierte en copiamos a Paul Klee, ¿no? Entonces, tomando lo que decía Imanol, no se analizan los aspectos relevantes de las imágenes, no se las vincula con información sobre el contexto que generó su producción, ni sobre los problemas abordados, solo la imitación de resultados. Bueno, para dar más fuerza a este conversatorio, vamos a contarles que, acá tienen los links, igual, que el Ministerio de Educación de la Nación produjo hace poco estos materiales, tanto para los profesorados como para los secundarios. Y miren lo que dice. Una cosa que es fundamental, ¿no? Que cuando yo trabajaba hace muchos años con los jardines de Buenos Aires, no existía internet. Entonces, yo tuve que ir a un banco Velox a pedir unos libros de Berni y me dieron 20 para 300 o 200 jardines, ¿no? Entonces, ahora nosotros contamos con internet, pero ¿qué vamos a buscar en internet? Vamos a buscar las páginas de los museos, las páginas autorizadas, ¿no? La señor, no sé, Mari de Sala Naranja, que subió cosas, ¿no? Lugares que sean sólidos. Entonces, bueno, una de las cosas que pasó, que a comienzos de los 2000, la circulación de internet nos permitió justamente ver las imágenes. A eso se llama giro visual de los estudios sociales y culturales. Porque ahora que puedo ver las imágenes, pero claro, si yo por ahí pongo en internet Manuel Musto, por ahí me puede aparecer Manuel Musto, pero también me puede aparecer alguien que lo copió. Yo tengo que ver a dónde busco. Y miren lo que dice ese texto del Ministerio de Educación. Las artes comunican, crean identidad, comunidad, abren nuevos mundos al pensamiento y a la sensibilidad. En ese sentido, las artes en la educación, como parte del derecho que tienen nuestras sociedades a gozar de experiencias artísticas, no solo se configuran como objeto de reflexiones que hoy resultan imprescindibles, sino que también nos interpela para construir un gran espacio de diálogo en torno a los asuntos y problemas que concitan el interés común y compartido de las ciencias sociales y las humanidades. Por ejemplo, por eso elegimos esta obra de Greta Stern y esta de Raquel Forner, ¿no? La cuestión de género, que no la vamos a abordar del todo, pero un poquito sí en este conversatorio, las artistas mujeres. Greta, si bien había nacido en Alemania, cuando se vino escapando de los nazis, casada ya con el fotógrafo argentino Coppola, ya empieza a ser una artista argentina. Entonces, bueno, de alguna manera el discurso de la historia del arte, es, si nosotros tomamos a una doctora Georgina Glusman, que trabaja justamente con las cuestiones de género, dice que es una narrativa llena de exclusiones, porque la historia del arte parece la historia del arte europeo, nunca se sabe qué pasaba en América, y por otro lado, ni que hablar que parece que en la historia del arte no había mujeres, ¿no? Cuando hubo muchísimas. Bueno, entonces lo que nos interesa, esto no es una frase nuestra, sino de Fernando Hernández, es la capacidad de las artes y la cultura visual para convertirse en detonantes de la transformación personal de sus usuarios, tanto en su calidad de productores como de receptores. Entonces esta practicante que le tocó trabajar sobre Juanito Laguna es una selección de obras donde aparecía Juanito Laguna. Son reproducciones. ¿Qué tuvo que preparar? ¿Qué le voy a preguntar a los chicos? Primero, ¿qué ven? ¿Y qué ven? Vieron que Juanito siempre era distinto. Entonces también comprendieron que Juanito es un personaje emblemático, que no es un niño en particular. Y ahí ven que están señalando. Las chicas preguntan, ¿esto que está acá? ¿Es basura pegada o él pintó la basura? Primer interrogante interesante que se hacen las chicas, ¿no? Bueno, vieron que era una técnica mixta, que había algo pintado y que había algo pegado. Y que esto tuvo un sentido, ¿no? Entonces también dijeron, no, me parece que primero pintaron los cielos y vieron que los cielos eran todos distintos. Bueno, una cosa muy interesante es que este personaje, Juanito Laguna, Berni lo crea en un momento muy especial, cuando en una política de sustitución de importaciones, nuestro país, que hasta ese momento era agroexportador, claro, cuando con las dos guerras mundiales, en un momento realmente nadie nos compraba nuestros productos,
entonces por suerte se crea una política de sustitución de importaciones. Entonces, todas esas familias rurales empiezan a emigrar hacia Rosario, Córdoba, Buenos Aires, porque en los cordones alrededor de esos lugares se establecían las industrias. Pero lo interesante que se ve en la obra de Berni, que venía toda la familia, los perros, la abuela, ¿no es cierto? Entonces, los chicos, estos chicos, Juanito Laguna, hay un estudio muy lindo de Sandra Carli sobre este tema, son niños que juegan en la basura, remontan el barrilete, juegan con un avioncito, juegan con los perros, con la mariposa, porque el papá de Juanito Laguna, en estos desechos industriales, ahí se ve mejor, Juanito Laguna lleva comida a su padre obrero metalúrgico. Acá está Juanito, chiquitito, chiquitito. Esta obra es del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así que también somos los dueños todos. Entonces, estas infancias contemporáneas y estas que tenemos hoy en las escuelas, que pasaron un tiempo en aislamiento sanitario preventivo, ¿no es cierto? Entonces tuvieron una gran vida entre pantallas, pero además son estas infancias que juegan con el celular, que juegan con, bueno, en la escuela usan las tablets. Entonces la imagen tiene una centralidad en la cultura actual que requiere el trabajo de todos los educadores para construir esa mirada crítica y resistir a algo que por suerte el nivel inicial, eso es lo que a mí me hizo enamorar del nivel inicial, la formación integral, que los docentes nos ocupamos de todas las áreas del conocimiento. Bueno, pero hablábamos de las infancias contemporáneas, pero hace medio siglo Umberto Eco, un semiólogo italiano, escribió esto. La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. ¿Cuál era la preocupación de Umberto Eco? Esto que pasa ahí, que la publicidad, que no debe ética, debe vender celulares, cruza una imagen artística con algo. Entonces decían, ay, estas infancias vulnerables van a... No había internet, pero estaba entrando la televisión a los hogares. Entonces la escuela, que sí debe ética, les mostramos a los chicos que ese publicista usó estas imágenes. Pero ¿por cuál es el problema? El lenguaje visual es el mismo que usa la publicidad. Y los niños pequeños son muy sensibles. Entonces, si la escuela no se preocupa de formarlos como espectadores sensibles, críticos y reflexivos, el mercado los va a formar como consumidores muy pronto. ¿Qué implica ser espectador crítico? Ahí tenemos una frase de María Silvia Serra, que dice, la criticidad impugna la centralidad del docente en las formas de transmisión escolares y postula la importancia del protagonismo de quienes aprenden, algo que venimos insistiendo desde el primer conversatorio. Entonces, ¿qué tipo de intervención docentes vamos a hacer para que los chicos puedan construir sentidos propios y apropiarse de ese patrimonio? Una de las cosas que estuvimos viendo con Fernando en los grupos, que las docentes ponían imágenes y le decían a los chicos que se sensibilicen, ¿no? No basta mirar las imágenes, hay que hacer intervenciones acotadas y claras según lo que yo quiero enseñar. Siempre empezamos por qué ven, pero si yo no quiero poner el ejemplo del anterior conversatorio de la mezcla de colores, porque ya lo dijimos en el anterior, pero si los chicos dicen, vemos un bosque, bueno, nosotros vamos a empezar a armar las preguntas a partir de si vamos a mezclar con... a trabajar sobre la mezcla de colores, vamos a ir hacia el color, y si vamos a trabajar sobre el paisaje, iremos hacia otro lado. Entonces, decíamos en ese conversatorio, ¿por qué enseñar a mirar? Y ahí ya apareció otra imagen, una imagen de un artista que ahora enseguida Fernando nos va a explicar un poco más de ella. Ampliar los horizontes culturales. Estamos conociendo ahora artistas propias, argentinas y encima santafesinas. Para enriquecer la imaginación, ya dijimos que la imaginación no sale de uno, se nutre con imágenes. No, lo dijimos nosotros, lo dijo Vygotsky. Para proporcionar un repertorio que amplíe las posibilidades expresivas. Al final de este conversatorio vamos a ver cómo esta obra podría ampliar las posibilidades de las chicas y los chicos. Para construir sentidos propios a partir de lo que se ve y lo que
nos genera, para apropiarse de los bienes culturales que les pertenecen. Esto va a construir la propia identidad, la identidad de argentinos, la identidad de santafesinos, la identidad de todos los que estamos viendo este conversatorio. Y como decimos siempre, para desarrollar la percepción. Fernando, ¿querés contar algo, Fernando, sobre Melé? Dale, Patri. Sí, en esta selección que hicimos, que costó mucho porque ponernos de acuerdo en qué íbamos a seleccionar con la diversidad de artistas que tenemos en la provincia y en el país, es el resultado de que, bueno, no queríamos dejar a nadie afuera, ¿no? Y Melé Bruñar ha sido para nosotros, categóricamente la venimos nombrando, inclusive en los otros conversatorios, uno de nuestros soles a descubrir, ¿no? Y Melé ha sido una gran artista del norte santafesino, que llegó a Rosario para poder estudiar artes visuales, que se radicó en la ciudad de Rosario y trabajó y produjo toda su obra en la ciudad de Rosario. Y realmente, bueno, y elige además la técnica del grabado, una técnica tradicional, milenaria, con la cual se hicieron los primeros libros, las imprentas de antaño, digamos, reproducían a través de este sistema los libros. Entonces, bueno, es sumamente importante porque además hay toda una cuestión de transferencias entre la matriz con la cual se realiza ese grabado, la tinta que se elige para reproducirla, el trabajo previo que hay que hacer de boceto para lograr después la imagen en papel. Ese realmente es sumamente importante y genera todo un trabajo de construcción que realmente es maravillosa, ¿no? Entonces, ver a Melé, que elige mascotas, elige animales que todos conocemos, que elige además personajes de su entorno, de su familia, para reproducirlos, que elige la flora y fauna que ella conoció desde niña en el norte santafesino y también en la ciudad de Rosario, en nuestro litoral, es algo realmente genuino. Esto que decía Patricia, ¿no? Le genera un plus extra porque aquí, desde aquí podemos aprender a conocer la riqueza de nuestro litoral, así como esa posibilidad que ha tenido esta gran artista de poder posicionar ese aprendizaje que tuvo desde niña en la escena de las artes visuales y que, digamos, fue tomando un valor muy interesante en la cual hoy en distintos museos, como es el Castanino, tenemos la oportunidad de observarlo, de mirarlo, de aprender de su obra. ¿Pasó? Sí, dale. Bueno, pero también dentro de esa selección tomamos otros artistas, como por ejemplo Salvador Zaino. Fíjense que esta obra se llama Plaza Belgrano. Sin embargo, es una plaza en Rosario donde hoy está el Monumento a la Bandera. Fíjense qué cosa interesante. Nosotros además, ¿se acuerdan lo que decía el documento del Ministerio de Educación? Que uno puede abordar otros contenidos que no son de las artes visuales. Nosotros podremos trabajar sobre las mezclas de color, sobre los matices, pero el paisaje en particular es una temática que se puede abordar tanto de las artes visuales como desde las ciencias sociales, ¿no? Ustedes saben que la geografía moderna dice que el paisaje es una porción de terreno al aire libre y las acciones que se realizan en él. Entonces, el paisaje es una cosa viva, no es algo que se queda quieto. Si, por ejemplo, nosotros le propondríamos a los chicos que busquen fotos, si no viven en Rosario, y sino que vayan a ver esa plaza hoy, van a darse cuenta, bueno, que la catedral está, pero que muchas otras cosas cambiaron, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos una cantidad de obras, podemos abordarlas desde las artes visuales, a ver
los matices, los colores, los cielos, y también desde las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo son esos lugares que transitó Cándido López que hoy en día son totalmente diferentes, ¿no? A veces hay un dique donde antes solamente había un río. Entonces, esa es una de las temáticas que nosotros decimos en el nivel inicial, es la misma maestra quien enseña una cosa y la otra, ¿no? Entonces, paisaje es un tema que me encanta. Siempre, entonces, hacemos una selección donde se hace visible lo que queremos abordar. ¿Son los árboles, las distintas maneras de representar los árboles? Bueno, entonces elijo una gran cantidad de artistas, teniendo en cuenta que por lo menos acá hay 4 argentinos, ¿no? Musto, Pettoruti, Fader, y bueno, y 2 extranjeros. Y algo que, fíjense lo que dicen los chicos, ¿no? Vi un cielo así de amarillo. Igual, si ellos quieren, se lo inventan, dicen los chicos. O sea, los chicos aprendieron que puedo pintar el cielo que veo. Hoy justamente lo hablaba con Mariela, con una maestra. Recordar, no sé si Mariela está por ahí, sabrá que estoy hablando de ella, que yo, el arte me permite representar la realidad, pero también mi fantasía. Si tengo ganas, voy a hacer, ahora vamos a mirar, que los artistas pueden, como los artistas que están arriba, Sibori o Malarro, representan la pampa. Mis alumnas, por ejemplo, no saben lo que es una parva, porque ahora con el tema de la silobolsa y todo eso, no, nunca más uno ve una parva, ¿no? Pero bueno, abajo vemos a Jules Solar, que él inventaba o decía, tengo visiones. O este otro artista, que lo tenemos también en nuestra selección, Adolfo Nigro, ¿no? ¿Querés contar algo o cuento yo de algo? Sí, sí, sí. No, primero hablemos, terminemos de hablar de Salvador Zaino, porque para Rosario es muy representativo Zaino, porque justamente es un, ha sido un artista que se preocupó y se ocupó de desarrollar la imagen que él percibía de esa construcción de la ciudad de Rosario. Una ciudad que en ese momento no tenía una propia identidad, sino que la fue buscando de a poquito, ¿no? Entre los primeros caseríos, el río, el campo, y hasta llegar a la construcción de esta gran ciudad como es hoy, ¿no? Que tiene su propia identidad. Entonces, vaya si no es importante que un artista, en su tiempo, en su momento histórico, haya representado estos lugares emblemáticos, ¿no? Y que además nosotros como maestros y maestras, podemos venir con un librito, con una lámina, una reproducción bajo el brazo, y claro, y cuando Rosario tiene unos catálogos hermosísimos, entre siglos, justamente lo que yo estoy contando, porque aquí está Zaino y otros autores más, en donde digamos, fueron quienes empezaron a pintar esa ciudad de Rosario, ¿no? Y que podemos ver cómo ese verde fantástico, que verdes, no un verde, ¿no? Verdes fantástico de esa plazoleta que ya no está más, que hoy es el monumento a la bandera, es ese gran patio con esculturas, en la parte de atrás de la municipalidad y de la catedral, y allá atrás emerge ese hormigón gris, ¿no? Que es la ciudad que se fue tragando ese paisaje, pero que le dio una identidad a Rosario, ¿no? Entonces jugar con eso que fue, con eso que pujaba por ser, que hoy es esto de la realidad, cómo un artista dentro de su posibilidad ve y expresa a través de una pintura ese lugar que hoy, digamos, es parte de la historia rosarina, y que lo guarda, digamos, el Museo Castagnino, ¿no? Entonces, Fernando, además, ¿no? Pregunto, cualquier maestra de toda la provincia que tiene que trabajar con los chicos lo que es el paisaje urbano, el paisaje rural, no hace falta que sea alguien de Rosario, ¿verdad? Podría ver cómo el progreso ha transformado las ciudades. Exacto, exacto, ¿no? Creo que, bueno, ahí... ahí está la riqueza, una, digamos, parte de esa riqueza que el artista visual, en su representación, a través de una forma determinada, pudo llegar a entender
y que hoy la legamos. Entonces, es interesante ver eso, propiciar, digamos, esos cambios, ¿no? Así como lo de Cándido también, que es algo tan bello, donde vemos que no hay un cielo determinado de un color, sino que son distintos cielos, distintas posibilidades, entre distintas gamas de colores, esa apreciación, ¿no? Me decían, yo recuerdo una vez en una de las experiencias que tuvimos aquí en el sur de la provincia, en la región sexta, donde le pedíamos a los chicos que retrataran su identidad, su barrio, qué era lo que pasaba. Y, por ejemplo, los chicos de Santa Teresa aman el atardecer de Santa Teresa. Claro, están en un lugar del paisaje de la pampa húmeda, ¿no? Que el sol realmente tiene unos destellos en tonos rosados y amarillos maravillosos. Y ellos están enamorados de eso. Y digo, qué interesante. Y los chicos de la escuela de Morante también tienen un amanecer bellísimo porque están en una lomada que va tirando hacia el lado del arroyo de Pavón, o sea, hacia el este, digamos, hacia el este, ¿no? Y bueno, ellos representaron, entonces ahí vemos las grandes posibilidades de quienes viven, quienes moran en un lugar determinado y que se enamoraron de eso. Y esa es su visión del mundo, ¿no? Fernando, y además, lo importante es, en el nivel inicial, que los colores los ponemos los maestros sobre la mesa, que estén puestos todos los colores cuando voy a pintar un paisaje, para que no me venga el cielo siempre azul y el pasto siempre verde. Entonces, recordar esto, que cuando miramos, aprendemos que puedo elegir el que veo, o el que quiero, o el que me imagino. Puedo inventar también, como vamos a ir acá, hasta acá. No siempre los artistas eligen pintar lo que ven, no siempre le vamos a pedir a los hijos que pinten lo que ven, sino también lo que quieren o lo que desean, como decía Jules Solar, que pintaba sus visiones, ¿no? Exacto. O como Negro, que nos presenta un universo maravilloso, en donde podemos ver, como dice la obra, un enero en las islas, ¿no? Y hace un entramado entre el paisaje, la flora, la fauna y la humanidad, que esa isla que el río nos brinda, ¿no? Entonces, poder encontrar en esa trama esos personajes nos genera un espacio de concentración, un lugar, más que un espacio, pues ya se transforma, en un lugar en donde podemos pensar, buscar, imaginar, y que toda esa trama nos está generando una información que en la cual podemos transformarlo en un diálogo, y que de ese diálogo empiecen a surgir otras cosas, otros problemas, otros recursos, ¿no? Entonces, realmente que un artista ponga en juego todas esas cosas tiene un valor, digamos, muy grande, ¿no? Que solo las ciencias sociales, solo las ciencias naturales, solo la ecología, solo la lengua, solo la matemática, no lo van a lograr, sino que lo que va a lograr es la experiencia visual desde distintos lugares de vista, ¿no? A mí me contaba la hija, una de las hijas de Adolfo Negro. Adolfo Negro, una cosa importante contarle a los chicos, a diferencia de Zaino, que Adolfo Negro vivió en nuestra época, lamentablemente murió joven, en los 70 y pico de años, pero que él ya eligió otra manera de contar, pero que si nosotros nos ponemos a mirar, vamos a descubrir todas cosas que tienen que ver con esos lugares que él habitó. Pero me contaba Inés, su hija, lo generoso que era Adolfo, ¿no? Adolfo ha hecho ilustraciones para los cuadernillos de madres, abuelas de Plaza de Mayo, hizo una cantidad de libros para niños, o sea, rescatar estas figuras de gente que sí realmente le importaban las infancias, y que además, bueno, él también se formó en Uruguay, eso también es importante contar, que tuvo influencia de otro tipo de construcción, en esta cosa que hoy hablaba con Mariela a la mañana, que no solamente les enseñamos a los chicos a pintar lo que veo,
sino a crear a partir de lo que veo, porque siempre voy a crear como negro con elementos de la realidad, pero lo puedo crear de otra manera. Entonces es importante hacer esta selección de variadas maneras de contar que tienen que ver con la época. Bueno, y acá este artista que yo no lo conocía, pero gracias a Fernando lo conocí, ahora nos va a contar algo Fernando, pero yo quiero decir dos cosas. Lo que hay arriba es un link de YouTube, donde, como no lo conocía, cuando Fernando me lo presentó, bueno, empecé a buscar esta cosa que hoy en internet los chicos pueden ver, esa entrevista que le hacen a Monasterolo, y yo tomé tres cosas cuando decimos, de todo el contexto que yo leo, me compré el catálogo, entré en internet, escuché, yo elegí cosas que a mí me parecían que le podían servir a los chicos para comprender más su obra. Una cosa es que la madre vendía revistas usadas y él podía dibujarlas ahí. Lo cuenta y lo ven. Ya cuando lo ven, ya sabemos que es un artista del siglo XXI, porque lo estamos viendo ahí. Él dice que el material me lleve ahí. Otra cosa, ¿no? No esta cosa de, bueno, voy a usar material que es duro y hago lo que el material me indica. Y otra cosa que dice que vivía cerca del río. Yo me quedo hasta acá, pero yo elegí como docente tres cosas de todo lo que podría investigar y lo que nos va a contar Fernando ahora, para que los chicos comprendan más sobre la obra. Fernando, ¿te parece que haga unos acercamientos a la que nos cuentes algo? Dale, te iba a pedir eso, si vos lo habías... Bueno, este es una obra enorme, bellísima, y que justamente rescata esto, ¿no? Del río. Él retrata un río en donde ha podido viajar. Y entonces, bueno, acerca esa cosa como la que mostraba Patricia anteriormente con Berni, ¿no? De el hecho de no solamente pintar, sino además pegar, coser, amontonar, generar con la materia, con distintos elementos que él, ve a su paso. El armado de su obra, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver acá que no hay un solo marrón del río, ¿no? Sino que hay una experiencia de color muy importante que se va acercando entre toda una gama para, poder resaltar las distintas intensidades que tiene nuestro río, las distintas profundidades, las distintas formas, qué es lo que el río se va llevando, qué elementos hay, ¿no? De eso. Y justamente, mira, qué bueno que hiciste el ida y venida con negro, porque fíjese que son dos maneras de contar distinto. Uno es el micromundo que elige negro para contarnos historias, y este desde lo macro, como Abel utiliza la materia, en vez de la pintura solamente, para acercarnos a su realidad, a su visión acerca de este río, que también tiene diferentes acontecimientos, como es la muerte, el acercamiento a lo terreno, los diferentes momentos. Así que es sumamente interesante. Santafesino también, del norte de Santa Fe, que llega a Santa Fe a estudiar. Hay que hacer los movimientos, ¿no? Estos movimientos que son necesarios a lo largo de nuestro país y del mundo, de vivir en lugares, localidades chicas, en donde a veces no hay demasiada posibilidad para seguir creciendo, para poder seguir trabajando o estudiando, y cómo esos jóvenes, adolescentes, se van trasladando hasta llegar a las grandes ciudades, pero lo interesante es que nunca se olvidan de lo que fueron, de dónde vienen, de su raíz. Entonces, eso enriquece la obra. Fernando, en este video que vi, parece que una vez, bueno, él dice, vivo en el río, muchas veces viví la inundación, y él cuenta ahí que una vez le proponen pintar la inundación y él se olvidó. Pero después se dio cuenta que cuando él creó una obra, por estas cosas que a veces le decimos a las maestras,
no les puedo decir a los chicos, chicos, pinten con los colores de sus sentimientos, porque uno pinta, él pega cosas y se deja llevar por el material. No creer que el artista tiene todo el tiempo todo calculado, mucho menos un artista de hoy, sino que es la imagen la que le dice, bueno, pongo saco, pruebo, experimento, ¿no? Esto es importante porque uno cuando ve la obra terminada dice, oh, pero es ese diálogo en el trabajo, ¿no? Entonces, claro, siempre decimos las consignas tranquilas, tranquilas, tanto para el mirar, ¿qué ven, chicos? ¿Qué ven? ¿Qué materiales se encuentran? ¿Cómo los puso? ¿Los puso como los veo en la realidad o eligió una manera personal? Y después que los chicos empiecen a contar sus propias visiones acerca de lo que ven. Fernando nos contó la de él, que él ve el color del río, otro verá los objetos que están ahí, y todas esas lecturas son valiosas. Acuérdense que la obra solamente se completa con la lectura de cada uno de los espectadores, porque si no, Abel Monasterolo hubiera hecho un cartel informativo que decía, qué macana que es el río. Y con eso todo el mundo leía lo mismo. Cuando él ofrece esta obra tan amplia, cada uno de nosotros va a ir encontrando cosas que se van a juntar con las vivencias propias y cada uno va a construir sus propios sentidos. Esto es importante. Fernando siempre dice, una obra bellísima. Yo a veces digo, no digas que es bellísima, porque puede ser una obra que a uno le asque, pero sepa que la lleva a los chicos. ¿No es cierto? Porque a veces los maestros dicen, no la llevo porque no me gusta. No importa, si es valiosa, si nuestra cultura la puso en un museo, es porque vale la pena conocerla, aunque a mí no me agrade. Voy a cambiar porque tengo miedo que se nos haga la hora y vamos a volver. Déjame que vuelva un chiquitito al tema de la belleza, ¿no? Bueno. Para mí el mundo sigue siendo bello a pesar de todo. Así es. Es una mirada también, tal vez semántica o tal vez lírica, a pesar de las cosas que suceden, de los hechos que nos conmueven constantemente, ¿no? Pero siempre hay un lado bello, siempre hay un lado bello. Y el artista comprometido con su siglo, con su historia, con su devenir, hace cosas bellas, dentro de tal vez de lo feo que pueda ser lo que está expresando. Bueno, y lo mismo los maestros, ¿no, Fernando? Exacto. Los maestros hacen de algo que a veces es complicado. Dios mío. Siempre belleza, porque la cuestión de que en otro, de que ver otro, la infancia, que no conocía esta obra, que nunca había pintado, claro, que nunca trabajó en equipo, y que ahora, bueno, maestros, artistas, ya lo dijo Freire, el educador también es artista. Exacto. Bueno, aquí tenemos otra de las obras que está en la carpeta, que es el retrato que Pettoruti hizo de ese señor, de Jules Solar. Ustedes, no sé si saben que Pettoruti y Jules Solar eran íntimos amigos, tuvieron como 10 años viviendo juntos en Europa. Entonces, ¿quién cuenta más de cómo era Jules Solar? ¿Su apariencia visual o cómo decidió pintarlo Pettoruti? Y ahora voy a mostrar, antes que si Fernando quiere contar algo, las imágenes de Jules Solar, ¿no? Entonces, ¿cuál es más representativa? Y lo que puse acá es Zona Fantástica, que es un material que está en las escuelas, y si se choreó alguien, lo tienen en internet. Por eso no vamos a hablar mucho de Jules Solar, pero sí vamos a hablar de Pettoruti, de esta imagen, de este retrato, porque si nosotros miramos las obras de él, ahora vamos a mostrar, vamos a decir, claro, el que lo conocía, en vez de elegir algo que una foto hacía, la apariencia visual, eligió el tipo de imagen que tenía que ver más con Jules Solar y también con Pettoruti. Y puse estas hojas porque mostramos el catálogo, habló Fernando recién de los libros. Acá vemos estudiantes, no se puede ser. Acá vemos que está mirando Juanito, acá Noé. No se puede ser docente sin libros. Y si no tengo libros en la escuela, siempre hay igual, voy a una biblioteca, como fueron estos estudiantes. Y ahí yo voy a encontrar qué de todo eso le quiero contar a los chicos. Después también puedo ver programas, algunos de YouTube, por supuesto, ¿no? Pero me parece importante no olvidar la cuestión de los libros que recién mencionó Fernando y que están presentes acá.
¿qué de todo voy a elegir? Entonces, en esa discusión de los retratos, que las maestras, acá tenemos una, no me acuerdo bien de dónde son, arriba Rosario y creo que abajo Rafaela, no me acuerdo, que si el retrato era cuerpo entero, si el color piel o no color piel, qué suerte que los chicos ponen el color que tienen ganas, como Pettoruti, ¿no? Pintores ya del siglo XX que eligen otras maneras. Y cómo esto va a influenciar a las maestras y a las infancias. Y la amistad, ¿no? La amistad entre los artistas, así como Schiavone y Pettoruti, nos muestran esa singularidad, ¿no? De la convivencia entre artistas, entre generar comunidad, ¿no? Porque Schiavone también, junto con Musto, fíjense que Rosario, parte de su identidad cultural dentro del arte, de las artes visuales, la creó Musto en su escuela, donde tenía una huerta, tenía animales, donde compartía con sus amigos, compartía con el barrio, y que sería tristísimo que nadie estudie lo importante que ha sido la imagen en esos años de la vida cultural, que no pasaba por el centro de Rosario, pasaba por los barrios, con todos estos grandes artistas, ¿no? Que además hicieron escuela. Entonces, bueno, también pensar en eso, ¿cómo será, ¿no? ¿Cómo habrá sido en algunos momentos nuestra ciudad, nuestra localidad, nuestro barrio respecto a eso, ¿no? Todas estas cosas a mí siempre me hacen pensar también, por ejemplo, yo que soy de Villa Constitución, y por ejemplo, cuando yo era chico, la vida de las artes visuales pasaba por una famosa Academia Tevez, que todos los años era una señora que venía de Rosario, que nos hacía rendir con sus alumnas, y nosotros le pagábamos un canon, y ella nos evaluaba un año carbonilla, otro año pastel, otro año témpera, otro año acuarela, hasta llegar al óleo. Ya llegabas al óleo, era lo máximo, ¿no? Y éramos mucho, o sea, yo le puedo decir que cada docente, o sea, cada profesora de ese grupo, de esa academia, tenía por lo menos entre 50, 70 a 150 chicos y chicas, y adolescentes y adultos en sus talleres, ¿no? Entonces, tenemos una formación en común, aquellos que nacimos entre los años 60 a 70, que fue ir a esas academias. Yo recuerdo inclusive hasta dibujamos y pintábamos los mismos, porque nos encontramos en una esquina junto con los amigos y amigas y nos mostramos las carpetas y estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, y en Buenos Aires estaban de moda los talleres libres, como sería la Musto ahora. Ah, claro, claro. Talleres donde te enseñaban un montón de cosas desde muy chico, pero no todos los chicos. Imagínate cuando llegó el taller de la libre creación a Villa Constitución después del academicismo. Pero una cosa, Fernando, que yo quiero resaltar, estamos hablando de espacios que por ahí tu familia te llevaba. Pero ahora lo que está pasando en la educación es que todos los chicos tienen esta oportunidad en la escuela pública, bueno, también nombró Rosana la escuela privada. Esto es un salto cualitativo, porque cuando yo, por ejemplo, sí, de chica me llevaba a mi mamá al taller de la flor, los talleres que había en esa época, no todos los chicos iban a esos talleres. No había madres que no les interesaba, quería que los chicos aprendan inglés nada más. Pero ahora la escuela funciona como un taller donde los chicos aprenden. Me parece que eso también es importante. Fíjense estos chicos trabajando. Estas imágenes que están arriba son enormes. Y en estos ambientes donde se forman los chicos, donde ahí está esa selección de imágenes, donde vemos distintos tipos de representación, ¿no? Que cuando yo, ahí tenemos otra vez a los artistas amigos, lo que nos decía Fernando, cómo un artista decide contar lo que pasaba ahí, que los artistas se juntaban, los artistas siempre se juntaron, bueno, en este caso ahí estaban pintando uno y los otros tomando su vinito, ¿no? Cómo todo eso va conformando, ¿no creían, por ejemplo, que Raquel Forner no se juntaba con Spielberg y con Bernie? Hicieron un grupo que fueron todos a París, que no tenían en común por ahí la manera de pintar, pero sí la idea que tenían, y cuando vinieron hicieron talleres libres, se llamaban, lugares donde no te hacían copiar, donde no había cuadrícula, ¿no?
Y acá, en esto de los retratos, retratos cuerpo, por ejemplo, acá, un artista que decide fotografiarse igual que un cuadro de Bernini, acá esta obra, un retrato cuerpo entero, que está en los billetes de 20 pesos, y a esta me vas a dejar de hablar yo, de Emilia Bertolé. ¿Por qué soy fanática de Emilia Bertolé? En principio, vos sabés, Fernando, que en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el Museo de Bellas Artes, del que vos sos dueño, del que son dueños todos los chicos de todo nuestro país, en esa narrativa de ese museo, las mujeres aparecen poco. Aparece Aida Carballo, que es otra grabadora, en alguno aparece tal vez Raquel Forner, y aparece Marta Minujín, y punto. Parece que esa narrativa es totalmente patriarcal y varones. Entonces, el autorretrato, que fue algo que se usó mucho en la mujer, hizo que esta mujer, Emilia Bertolé, que nació en el Trébol, tan hermosa, que además era poeta, amiga, digamos, de Gabriela Mistral, fíjense este poema hermoso de ella, La lluvia, el viejo libro y tu recuerdo, oh amigo, me ha llenado de tristeza. Se diría que en estas claras páginas que están como impregnadas de tu ausencia, vive un poco de tu alma, de tus ojos, de tu sonrisa entre viril y tierna. Y pienso que este libro, amigo mío, es el único lazo que en la tierra une mi vida frágil a la tuya, silenciosa y serena. Bueno, una cosa que le pasaba a Emilia Bertolé, por ser tan linda y por trabajar ilustrando unas revistas femeninas y también cuestiones relacionadas con la moda, se la desvalorizó mucho. Pero resulta que así como la ven tan bonita, se tuvo que venir a Buenos Aires. ¿Y por qué se autorretrataba tanto? Porque ella, bueno, ahí también retrató a sus padres, ¿no? Ella llegó a mantener a toda su familia. Entonces, cuando viene a Buenos Aires, se promociona. Entonces, familias adineradas y personajes políticos, por eso están en los museos históricos, sí, están sus obras, ¿no? Entonces, esta cuestión de la mujer que siempre se ha dejado de lado, es muy interesante rescatarlas, y ese poema y todo lo que sé de ella lo aprendí porque hubo toda una investigación sobre las mujeres artistas en Santa Fe. Así que, bueno, las sacamos ahí. Todas estas obras que son del Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, nunca las vi. Nunca estuvieron expuestas. Este es un museo blanco patriarcal. Es así. Por más muestra que hubo de Georgina Glusman, queda poco siempre. También otra artista que está con nosotros, ya la venimos nombrando, es Giselle Rosso, ¿no? Este mural, ¿cuál es este, Fernando? ¿Cuál es este mural? Este es de Reconquista. Este es de la ciudad de Reconquista. Bueno, Giselle es una joven artista, de lo cual hoy se denomina como muralista, que realmente es muy claro su trabajo en el hecho de la identidad, ¿no? Donde podemos ver la flora, la fauna y los personajes de un río, ¿no? Del río Reconquista. Entonces, realmente es exquisito verla, escucharla en su relato, porque realmente es muy claro, desde muy joven, digamos, tenía muy claro lo que ella quería mostrar, quería reproducir, quería llevar adelante como proceso creativo. Y anda por el mundo dejando su arte en distintos muros. Súper sensible, que realmente es muy valorable. Por eso también le elegimos ya la subsecretaría en uno de los cuadernillos. Había tomado un gran mural que está en Avellaneda, muy rico realmente para poder trabajar sobre los humedales. Y quisimos revolverla a rescatar porque creemos que, como santafesina que es, tiene mucho para contarnos y para decirle a las infancias también. Y es realmente una persona que, al momento nomás de hacer contacto con ella, nos dijo que sí, que pues quería estar y que, bueno, con ella juntos fuimos seleccionando cuál era el criterio de la obra que nos gustaría tener. Así que para nosotros
tener también a una artista tan joven como ella y tan rica en esto, realmente es una satisfacción. Además, esto que vemos acá, y mostraste también en el otro PowerPoint de murales, cómo el artista que hace arte público, que es una cosa interesante que los chicos aprendan, cuando va a un lugar, escucha a la gente, mira la fauna, no pinta lo que tiene ganas, pinta lo que el lugar le transmite. Entonces, esa obra, como diría Marcelo Carpita, un profesor acá de la Escuela de Bellas Artes, cuando la comunidad no se apropia de esa imagen, es arte en la pared. Pero cuando la obra, la comunidad siente que está representando su humedal, o su fauna, o sus problemas, se convierte en arte público, porque se apropian todos. Entonces, lo que hace Giselle es representar lo que recibe de esa comunidad, o de la biblioteca, o del lugar donde trabaje, ¿no es cierto? Esto es lo que vimos, ahora no lo estamos mostrando, pero la selección que habías hecho para los murales, ¿no? Vamos a, ya como estábamos en los retratos, vamos a ir hacia Noé. Un autorretrato de Noé que me gusta ponerlo porque una vez una nena de 4 años dijo, yo también me llamo Zoe, como él. O sea, estas letras a la nena le decían más, se parecían a su Zeta. Y esto lo digo, Fernando y yo estamos muy convencidos, muchas veces ya lo dijimos, que hay como un apuro, hay una necesidad a esta altura del año, que los chicos estén preparados para entrar a la escuela primaria en 2 disciplinas, en la escritura y en el cálculo. Y fíjense cómo pintando los chicos o mirando un cuadro de Noé también están haciendo ejercicio de la lectura, ¿no? Y nosotros somos los que decimos, ¿por qué no se preocupa un poco también la escuela primaria de alojar a estas infancias que saben de artes visuales, que saben de arte público, que saben de la escritura, que saben de la música, ¿no? Porque en vez de creer que esta falsa, de alguna manera lo que explicaste antes, Fernando, esta falsa jerarquización de disciplinas básicas, ¿no? Unas sobre otras, cuando el arte, nosotros acabamos de hablar del paisaje, de lo público, del paisaje urbano, de temas que tienen que ver con medio ambiente, ¿no? Entonces, un poquito salir de esta fragmentación y volver a pensar en una formación integral y un verdadero pasaje, que la primaria se ocupe también de alojar a las infancias con estos espacios amplios para pintar, articulando distintos campos de conocimiento. Bueno, elegimos esta obra de Noé. Chicos, sí. Los interrumpo un ratito. No, me quedé callada todo el tiempo porque la verdad que, bueno, no tengo por qué participar, pero escucharlo me encanta. Y bueno, es hermoso todo lo que han presentado, todas las obras y estos artistas, que maravillosos, pero no sé si les falta mucho. No, ya estamos terminando. Que tenemos que ir cerrando. Es a las 7, nos quedan... No hablé y no dije nada, pero tenemos muchos mensajes, todos muy lindos, muy agradecidos. Y bueno, los dejo que terminen y seguimos después. A ver si podemos leer alguno de esos mensajes. Bueno, sí, dale. Esta es una obra de Noé que vamos a pasar rápido porque queremos... le incluimos un artista argentino, no es santafesino, porque además de su generosidad, esta obra él la donó al Museo de Bellas Artes cuando le dan el premio a la trayectoria. Estamos acercándonos porque las obras de Noé las vamos a ver un poquito para enseñar un poco de esto del contexto. Por ejemplo, Felipe Noé, Yuyo, se le dice, es un escritor también. Entonces cuando nosotros decimos contextualizar, por ejemplo, el arte, algo que escribió Noé. El arte siempre ha sido fruto de la relación del artista con lo circundante, con su tiempo, su lugar, que era un poquito lo que estábamos explicando recién de Giselle. Vamos a ver un poquito más. Ahí hay otro autorretrato de Yuyo, que atrás cuelga un librito, porque como él es escritor, miren lo que le preguntaron los chicos, ¿cómo hizo para hacer esa pintura chorreada que habían visto en un museo acá en Buenos Aires? Y él explica, primero tiro manchas de pintura sobre el piso, luego lo paro, voy cambiando de posición la tela para que las gotas vayan circulando.
Una vez secas las miro, miro lo que ha quedado y comienzo a hacer mis interpretaciones. Pongo dibujitos, cabezas, cosas. Él dice que se le aparecen esas cosas, ¿no? Y las va marcando con líneas de color. Estos chicos fueron en un momento a una galería con unas manchas y fíjense que Yuyo se las terminó. Y entonces la obra dice Luis Alberto y Yuyo, está firmada. En cambio, estos otros chicos que trabajaron en el jardín a partir de manchas, porque, bueno, después ustedes en Zona Fantástica pueden mirar un poco de esto que cuenta Noé cuando era chiquito y estaba acostumbrado a mirar en los mármoles cuando esperaba el micro para ir a la escuela, buscar formas. Entonces él mancha y ahí los chicos están buscando formas. También, como esta obra ven que tienen una forma irregular, los chicos acá, ¿cuál fue la consigna del docente? No nos inspiramos en Noé. Ahora también ustedes van a tener un soporte irregular y van a tratar de dibujar teniendo en cuenta la forma del soporte. Fíjense que la consigna es la misma, pero el producto siempre es distinto, ¿no? Y estamos terminando con... Yo quisiera, Fernando, primero voy a hacer la propuesta, después vamos a contar un poquito de Rosa Renk, que es una artista actual, una grabadora, esta obra está en el Museo Rosa Galisteo, y vamos a hablar un poquito del grabado que ya Fernando habló antes, y la posibilidad de ser grabado en el jardín, ¿no? Entonces, claro, tengo a Melé, tengo a Bernie, que Bernie se hizo famoso en el mundo cuando gana la Bienal de Venecia con la serie de Juanito Laguna, que eran esos tacos enormes. Entonces, cuando les preguntamos a los chicos, ¿no? En este grabado que, o el dibujo que también hacían estos artistas, prácticamente solo con blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Melé para hacer esto? Usó líneas, y las líneas, que las hizo con ese instrumento que vamos a ver ahora en un ratito, que usaban una gubia sobre madera, entonces con esas líneas pudo hacer formas, pudo hacer texturas visuales, que son esos conjuntos de líneas que dan que cada gatito es distinto, o que el pelito de cada una de estas chicas en la obra de Rosa, tienen todas otro peinado, se llaman texturas visuales, ¿no? Entonces, los chicos pueden tener una galería de dibujos y grabados, ¿no? Usados con línea y textura visual. Se pueden obtener texturas por frotaje de distintas superficies, o texturas por trazo, como estas de Melé, que dibujó las distintas texturas con conjuntos de puntos, conjuntos de líneas, pero que se perciben como conjunto. Y ahí tenemos los chicos dibujando. Los chicos no hacen boceto como los grandes porque los chicos del jardín tienen que experimentar. Entonces, ¿qué les decimos? Dibujar hundiendo. Ya no usan una gubia. Usan el cabo de un pincel. A mí me gusta una birome que no ande. Y después sacar las estampas, que esta es una estampa múltiple el grabado, ¿no? Acá tenemos los grabados de los chicos. Ven que algunos les agregaron texturas visuales, otros no. Como queremos hacer, después, yo voy a esto y después, no sé, Fernando, si querés en este ratito, porque quiero abrir las preguntas. Quería decir, ¿no? Dale, dale. Acá tenemos esto, gracias perdón, a las chicas de los murales que perdón, nos mandaron. Chicos. Ya estamos terminando. Dos frases finales. Qué feo que es mi papel, pero bueno, tengo que contarles que tenemos tiempo hasta las 18:50. Por eso nos habían dicho otra cosa, perdón. Entonces, bueno, estas dos frases no importan. Yo quería poner esta de Noé. Sí, sí. Esta no está solo en su tiempo. Hay muchos artistas antes que él. Hay muchos que han sentido la misma sensación. Ellos se han completado unos a otros. Han hecho un devenir de la imagen. Fíjense que un devenir. Aprendo del otro, pero no copio. Bueno, entonces preguntemos, ¿tenemos alguna pregunta? Esto es nuevo, que nos cambiaron el horario, era un poquito más. No, es que siempre fue hasta las menos cuarto, nos dieron 5 minutos más, Patri. Ay, son fatales. Bueno, alegrate. Sí, no, sobre todo hay un montón de comentarios. Creo que nos cortaron la transmisión. Bueno, ¿pero se estará grabando igual o no? ¿Diego? Ah, bueno.
Ah, Entonces, ¿tenemos bien. alguna pregunta, algo que necesiten las docentes? Y sobre todo son comentarios todos muy agradecidos. Hay supervisores, jardines, escuelas primarias. Les cuento así porque la verdad que no tuve tiempo de leer porque era tanto lo que tenían ustedes para mostrar y decir que preferí obviamente dejarlos. Total, los mensajes están en el chat del Facebook, los van a poder leer. Y bueno, es esto, es un poquito, el tiempo es así. Teníamos este momento y también se han unido, se unió la subsecretaria de Desarrollo Curricular, hay otros del gabinete del La directora ministerio, provincial de directoras provinciales, así que la verdad salarias, que muchas supervisoras, muchas directoras, supervisoras y fundamentalmente colegas docentes que han hecho aportes, que han escrito, que se mucho. han encontrado reflejada En la obra de los artistas, Bien. Roxana, Y eso estaba también se me leyendo, fue. qué bueno que ¿Y conozcan a sabés qué, Giselle, qué Fernando? bueno que Amelé. Agradecen mucho que la selección de artistas sean del territorio santafesino también, por una cuestión de dar identidad y de sostener y enriquecer esta identidad también con los niños y las niñas pequeñas. Yo ya para cerrar les quiero agradecer profundamente este conversatorio, esta charla, pedir disculpa por los tiempos, pero es verdad lo que dice Antonia, los tiempos virtuales hoy han dado un giro también y se corta, o sea, tenemos que salir sí o sí, pero es un modo también que tenemos de llegar a gente a la que nunca llegaríamos si esto sería presencial. Por otro lado, contarle a las colegas que cuando Patri y Fernando hablan de esta selección de imágenes, esta selección de imágenes tienen que ver con un formato material, materializado, las materialidades, que van a ir llegando a las instituciones en la medida que las propias instituciones van haciendo la formación. Vamos a tener comunicación directa con esto también, vamos a tener otros encuentros, ¿no? Patri, Fernando, vamos a tener otros encuentros. Y eso es también. Donde van a ver reflejado en formato real estas láminas de artistas mujeres santafesinas. Así que muchas gracias, Anto, te paso la palabra y ya. Sí, en nombre de todo el equipo queremos agradecer a Diego en primer lugar, que también nos ayuda y nos asiste en esta transmisión, y todo el equipo pedagógico que de la subsecretaría que está también, Adriana, María Claudia, Andrea, que la vi también. Lo que pasa es que a veces no puedo ir leyendo todo, pero la verdad que muchísimas gracias a ustedes, Patricia y Fernando. Sus aportes son muy exquisitos, muy ricos y muy constructivos. Así que claro que vamos a tener otros encuentros para seguir escuchándolos. Muchas gracias a todos y a toda la audiencia que estuvo del otro lado. Y todos los comentarios son maravillosos, así que después los invito para que los lean. Gracias, y muchas gracias Gracias. por la oportunidad también, ¿no? De conocer. Chao. Adiós.